Hola, queridos amigos, queridos changos, ¿cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Predicciones de la fecha número 4 del fútbol argentino. Antes te vamos a dar los resultados, pero antes te digo a vos que estás ahí del otro lado, amigo, vos, sí, a vos que estás ahí, suscríbete. Dale like a este video, que hay mucha gente que ve los videos y no se suscribe. Si es gratis, está el botoncito rojo, clic. Y te suscribís si querés activar la campanita para que te avise cuando subamos un video. Así que, dicho esto, vamos con las predicciones, pero primero vamos a hacer un repaso de los resultados que acertamos de la, bueno, de la fecha pasada, de la fecha número 3. Íbamos 9-11. Yo iba Ganando con Mati. 11 y él iba con 9. Mirá, voy a contar primero tu resultado. Dale. 9. Acertaste. Resultado es exacto de Sarmiento Colón. 2-0, ganó Sarmiento. Bien, Sarmiento, querido. 12 puntos. Acertó que empataba Platense y Atlético Tucumán. Sí. 14 porque acertó que empataba Vélez Independiente. Dije que empataban, empataron. Ah, bien, dale. Pero qué orden. Acertó que ganaba Talleres. Traté a Boquita, lo bailó. Y lo dijo 3 a 1. 3-1, estuve cerca, estuve cerca. Acertó que ganamos, Que dijo ganar, 4. dije 4-0 y metimos un poco la mano en la lata. Bueno, no importa, ganamos. 16 puntitos tengo yo. 16 puntitos, lo vamos a acomodar acá. Decilo rápido, los tuyos, los que Bueno, acertaste. acerté resultado exacto de Rosario Central contra Arsenal, Muy bien, más 2 a fuerte. 1. Muy 2 bien. a 1. Después acerté que empataba Banfield y Gimnasia. Bien. Después acerté que ganaba River 2 a 1, 3 puntitos más. Y con esto me colocaría arriba con 2 puntitos más, 18 No lo puedo alcanzar, puntos. no lo puedo alcanzar. 18 a 16 me está ganando Mati por 2 puntitos. No sé cuántos habrás acertado vos en los pronósticos que habrás hecho por ahí. Vamos, ahora sí, predicciones. Fecha número 4. Vamos con el primer partido. Juega Gimnasia con Instituto. Yo digo que van a empatar 1-1. ¿Usted? Yo digo que va a ganar la Gloria 1-0. Vamos, la Gloria. Huracán contra Barracas. Yo digo que el Globito Huracán le va a ganar 2-1 a Barracas. Yo digo que Huracán, parecido a él, yo digo que Huracán va a librarse de todos los robos de Barracas y va a ganar 2-0. Bueno, Arsenal contra Racing, para mí empatan 1-1. Para mí gana. Racing 1, no, 2 a 1, 2 a Bueno, 1. Lanús con Rosario Central. Yo digo que Lanús, el Granate, va a ganar por 2-1. Rosario Central, yo digo que va a ganar por 1-0. Bueno, vamos con Tigre con River. Yo digo que la banda River de visitante va a ganar 3-1. Mira, como vos dijiste resultado medio alto en la anterior, para yo acertar, yo dije que ganábamos 2 a 1 de vuelta. 2-1 de nuevo. Bien, Gana la vamos a ver. banda. Godoy Cruz con Estudiantes. Para mí, acá está la goleada de la fecha. Gana Godoy Cruz 4-1. Empatan 2 a 2. Para mí empatan 2 a 2 en un partido muy aburrido. Bueno, aburrido con 4 goles. Sí, pero aburrido, o sea, después de los 4 goles, aburridísimo el partido. Bueno, Argentinos con Belgrano. Para mí van a igualar 1-1. Para mí va a ganar Argentino Junior por 2-0. Bueno, Newell's Old Boys de Rosario contra Banfield. Para mí gana la Lepra 2-0. Ah, yo voy a decir que gana Newell's Old Boys. Dale, culiao. 3 a 1. Vamos con el clásico, el primer clásico que va a haber en este campeonato. Hablamos de Unión con Colón, clásico de Santa Fe. Y para mí van a igualar 0-0. Para mi partidazo, Colón 4, Unión 3. Oh, yo pienso el partido más aburrido, más tío, el partido de la vida. Boca con Platense, para mí el equipo le van a dar un aire de Ibarra. No se puede jugar peor de lo que jugó contra Talleres.
No es mufa, ¿eh? Va a ganar Boca 2 a 1. Yo voy a decir que va a ganar, Platense 1 a 0. Bueno, bueno. Vamos con Talleres contra Central Córdoba, Santiago del Estero. Igualdad, 2 para Talleres, 2 para Central Córdoba. Parecido, un poco parecido a él. Yo voy a decir que gana Talleres 3 a 2. Bueno. No me sale el número hoy. Independiente. Estamos grabando solo una de la manera. Independiente contra Defensa y Justicia. Igualan 1 a 1. Independiente gana 3 a 1. Sarmiento contra San Lorenzo. Triunfo del Ciclón para mí por 2 a 1. Para mí por 3 a 1 gana San Lorenzo. Y Atlético Tucumán Vélez para mí gana Vélez allí en Tucumán 2 a 0. Para mí gana Atlético Tucumán 5 a 3. ¿Por qué van a ir a penales, culero? Bueno, ahí están entonces las predicciones de la fecha número 4. Deja tus predicciones allí en los comentarios a ver si acertás. Ya sabes, puedes volver este video para ver si vamos acertando o no vamos acertando. Lo vamos haciendo juntos. Estas fueron nuestras predicciones. Gracias por estar ahí del otro lado. Nos vemos en la fecha del fútbol argentino. Voy a acertar los primeros penales en la fecha. Bueno, el 5-3, dice usted. Bueno, nos vamos a reencontrar, por supuesto, con las video reacciones de los partidos de River y de Boca. Nos vemos. Chau. 5-4-3-2-1.